Una de las imágenes más polémicas de los últimos días ha sido la de un padre procediendo a lavar su coche en el cementerio de Santa Catalina. Un asunto que ha generado indignación y que, como no podía ser de otra manera, se ha abordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes. El portavoz ha asegurado que si estos comportamientos se reproducen, se impondrá la máxima sanción que prevé la ordenanza y ha afirmado que el cementerio no se va a convertir en un lavacoches. En cualquier caso. Este tipo de cosas son inevitables, inevitables en un primer momento. Evidentemente ahora pondremos y estoy seguro, además, que el personal del cementerio va, va a estar muy atento a que esto ocurra. Eh, nadie puede pensar que un coche se vaya a lavar en un cementerio. Bueno, pues en Ceuta ocurren esas cosas. Eh, la primera vez, mm, eh, desde luego, eh, nos pilla desprevenidos, esperemos que no haya una segunda vez y que si la hay desde luego intentaremos. Y sancionar al, al infractor... Ya adelanto. El cementerio no se va a convertir en un lavacoches. Eso ya se adelanta. El Ingesa infringe sus propias normas a juicio del Sindicato de Enfermería, que ha criticado que no haya actualizado en febrero las bolsas de trabajo que siguen congeladas desde hace cuatro años. Es un tema bastante sangrante porque tenemos muchísimos profesionales que están pendientes de actualizar sus méritos para poder trabajar en ingesa y eh, en algunos casos de aportar nueva documentación, porque hay personas que desde el año 2014 en que se abrió el periodo de aportación de documentos en ingesa no han podido aportar absolutamente nada. Y la cuna de la Legión comenzará este sábado a las 10 de la mañana en las murallas reales con unos 4.000 participantes. Algunos de ellos ultimaban los preparativos para su participación recogiendo sus dorsales este viernes en el Rebellín. Un día súper especial, una prueba deportiva en la que lo disfrutamos a tope. Eh, es impresionante, vamos, el ambiente que hay, todo. Ceuta, que es preciosa, que venimos de la península y venimos en ocasiones especiales nada más. Y... Es una ocasión perfecta vamos va a venir. Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto, como siempre, se los contamos. A continuación comenzamos. Se lo contábamos al principio de este informativo, uno de los asuntos que se ha abordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha sido el incidente del fin de semana pasado en el cementerio, donde un hombre procedía a lavar su vehículo en compañía de su hijo. El portavoz del Gobierno ha subrayado que este tipo de hechos son imprevisibles, destacando que incívicos los hay en todas partes. Pese a ello, ha advertido que de repetirse, las sanciones serán las máximas que permita la ordenanza. El incidente de este fin de semana en el cementerio, cuando un hombre empleaba la instalación para lavar su vehículo en compañía de su hijo, no ha pasado desapercibido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz del Ejecutivo ha asegurado que en caso de que se reproduzca este tipo de comportamiento, la sanción será la máxima que permita la ordenanza. En caso de, de que se reproduzca esta situación, y pondremos. Eh, vigilaremos eh, para que no vuelva a ocurrir. En caso de que se produzca, desde luego, la sanción será la máxima que permita la ordenanza municipal, que creo que va de 600 a 1.600 euros. Achuel ha explicado además que desde la ciudad se ha tratado de identificar a este hombre a través de las fotografías, algo que no ha sido posible al no percibirse el número de matrícula del vehículo, lamentando este hecho, pero señalando que incívicos hay en todos lados. En fin, eh, lamentamos este hecho, incívicos hay en todos lados. Vamos a intentar que esto no vuelva a ocurrir, evidentemente. Achuela ha señalado que este tipo de hechos son inevitables la primera vez que se producen porque nadie está prevenido para situaciones de este tipo. Si bien ha garantizado que se extremará la vigilancia y que el cementerio de Santa Catalina no se va a convertir en un lavacoches. En cualquier caso, este tipo de cosas son inevitables, inevitables en un primer momento. Evidentemente ahora pondremos y estoy seguro además que el personal del cementerio va, va a estar muy atento a que esto ocurra. Eh, nadie puede pensar que un coche se vaya a lavar en un cementerio. Bueno, pues en Ceuta ocurren esas cosas. Eh, la primera vez, mm, eh, desde luego, eh, nos pilla desprevenidos. Esperemos que no haya una segunda vez y que, si la hay, desde luego, intentaremos eh, sancionar al, al infractor. Ya adelanto: en el cementerio no se va a convertir en un lavacoches. Eso ya se lo adelanto. Igualmente ha destacado que los encargados de la vigilancia son los propios trabajadores del cementerio que van a estar pendientes de que un hecho como el del pasado domingo no vuelva a repetirse. El portavoz del Gobierno ha contestado este viernes a preguntas de los periodistas a las acusaciones de Ciudadanos relativas a que Procesa ha encargado un informe que el PP pretende emplear como su programa económico y social. Achuel ha aclarado que se trata de un informe mediante el que se pretende atraer inversores a la ciudad y ha explicado que Procesa no puede dejar de hacer su trabajo porque en dos meses vayan a celebrarse elecciones. Procesa está entre otras muchísimas cosas porque hace, hace muchísimo trabajo en todos los sentidos para captar inversiones de la ciudad, independientemente del partido que gobierne, independientemente de que se, se esté en periodo preelectoral, electoral o poselectoral. Todo lo que sea captar inversiones para Ceuta, si dentro de dos meses hay elecciones, pues ojalá dentro de un mes resulte que se han captado muchas más inversiones, ojalá. Pero en cualquier caso, Procesa no puede dejar de trabajar y de... Intentar hacer gestiones para la ciudad, en este caso captar inversiones, pues porque estemos a dos meses de unas elecciones. Ha hecho muchísimas cosas a lo largo de los últimos cuatro años, digo, de esta legislatura, por no alargarme más, pero ha hecho muchísimas cosas, independientemente de que se esté o no se esté en un, en un periodo preelectoral. El inicio de la construcción de la pista de atletismo es inminente, así al menos lo ha asegurado el portavoz del gobierno, que ha señalado que se cumple de este modo con una aspiración histórica. Achuel ha explicado que la inversión en esta infraestructura ascenderá a los 5,3 millones de euros y que el plazo de ejecución será de 18 meses. La consejera de presidencia Mabel Deu ha transmitido este viernes en la reunión semanal del Consejo de Gobierno que el inicio de las obras de la pista de atletismo es inminente. Una noticia que el portavoz ha trasladado durante su comparecencia, señalando que se cumple así con una aspiración histórica de los atletas ceutíes. La consejería de presidencia ha dado cuenta del inicio inminente de las obras, de, de la ejecución de las obras correspondientes a la pista de atletismo por un importe de cinco millones, de algo más de cinco millones 390 euros y un plazo de ejecución de ejecución de dieciocho meses. La pista de atletismo es una aspiración, los que ya tenemos alguna edad. Que viene desde muy antiguo. Achuel ha reconocido que se ha tardado más de lo deseado en iniciar esta construcción, pero ha subrayado que en el plazo de 18 meses, es decir, en un año y medio, Ceuta contará con su pista de atletismo de seis calles, lo que permitirá que los atletas ceutíes que despunten puedan desarrollar su preparación en la ciudad. Desde luego, también va a permitir que algún atleta o alguna atleta que eh, pueda despuntar en alguna disciplina, pues por fin pueda hacer su preparación en Ceuta en lugar de tener que desplazarse, desplazarse a la península porque, no ha, porque aquí no había pista de atletismo. Achuel ha destacado además las dificultades para encontrar un terreno adecuado para construir esta pista de atletismo, destacando que al final se ha logrado que sea gratuito mediante una concesión de manial del Ministerio de Defensa. Y ya está todo preparado para que los turistas que deseen visitar Ceuta durante la próxima Semana Santa puedan hacerlo al precio de 16 euros y de vuelta. Este mismo viernes, este mismo viernes perdón, se ha procedido a la firma del contrato entre la ciudad y la naviera FRS, que será la encargada de desarrollar la oferta de lunes a jueves. Los turistas que quieran disfrutar de la Semana Santa de Ceuta, así como los denominados ausentes que aprovechan los periodos vacacionales para volver a su ciudad, podrán hacerlo por 16 euros ida y vuelta. Este mismo viernes, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno, se ha procedido a la firma por parte del Consejero de Turismo y de la compañía FRS del contrato que permitirá que los precios reducidos del fin de semana se extiendan de lunes a jueves de la próxima Semana de Pasión. Por parte de la Consejería de Turismo ha dado cuenta también de la firma del contrato para la Semana Santa con la empresa Naviera FRS. Eh, van a poder desplazarse eh, por el módico precio de 16 euros billete de ida y vuelta de lunes a domingo de la Semana Santa, independientemente de que el contrato de servicio público también, eh, a partir de, los, de los, todos los viernes, a las 12 y media de la mañana, creo que es... Pues también tiene eh, un precio reducido para nuestros visitantes. Además, durante la sesión de este viernes del Consejo de Gobierno, el propio consejero de Turismo ha informado de que desde Marina Mercante se ha transmitido a la ciudad que se está muy próxima a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del expediente para el contrato de la línea de interés público del Estrecho. También el consejero de Turismo ha querido dar cuenta de la comunicación que le han hecho desde Marina Mercante de la próxima. Eh, publicación en el boletín oficial del estado del expediente de contrato público para la línea del estrecho. por tanto, eh... Ya está en marcha prácticamente y en próximas fechas saldrá en el Boletín Oficial del Estado esta licitación. En otro orden de cosas, pero también relacionado con el transporte marítimo, el portavoz del Gobierno ha informado de que el buque Pasio Performentera se reincorporará a la línea que une Ceuta con Algeciras durante la próxima semana después de haber sido reparado tras el incendio que sufrió en uno de sus motores. El convenio entre Ingesa y Eliti, vigente desde el miércoles, permitirá que los pacientes de radioterapia vean un cierto alivio en su calvario, reduciendo todo el proceso del viaje a dos horas, una opción voluntaria que les permitirá salir de Ceuta en helicóptero a las 10, recibir el tratamiento y volver a sus casas a las 12 de la mañana. Desde la entrada en vigor del convenio, los pacientes pueden hacer uso del helicóptero para los traslados a los tratamientos de radioterapia sin tener que adelantar ellos el importe del billete, un traslado que tan solo ocupa dos horas desde la salida, el tratamiento y el regreso. El paciente, una vez que se le diagnostique, creo que tiene que ir una primera vez a la clínica Radón para que le haga una programación, luego con la oncología de aquí ya le, le, le da la, digamos, la, el programa de, de sesiones y simplemente tiene que rellenar un documento de cesión de, de la ley de protección de datos, de sus datos, y de cesión de lo, los derechos de crédito que él tiene frente a la ingesa, porque la ingesa esto lo paga, lo que pasa es que lo paga a posteriori pues esa, tiene que ser esa cesión de ese derecho de crédito que tiene en favor de Eliti, de tal manera que él ya no tiene que hacer ningún desembolso y nosotros nos encargamos de presentarle la factura mensualmente a la ingesa. Un importe reducido que se facilita a estos usuarios, además de proporcionarles un servicio preferente, coordinado con la clínica de Algeciras, para reducir la penosidad del proceso. Nosotros con 48 horas hábiles antes del vuelo sabemos que, que personas van, tienen preferencia para ese vuelo, son los primeros que lo ocupan y si por lo que sea está lleno, nos obligamos a poner otro vuelo. Eh, en la clínica Radón están avisados a la hora que aproximadamente van a llegar y cuántas personas van a llegar para que nada más llegar tengan su slot, digamos, reservado. Se dan el tratamiento, terminan y en torno a las 12 de la mañana volverían para acá. Con lo cual conseguimos que en un plazo aproximadamente de dos horas, ¿eh? Eh, salga de su casa y llegue a su casa. Estamos hablando de que se iguala bastante a cualquier usuario del servicio sanitario en la península. Además está previsto que los pacientes que reciban quimioterapia por las tardes puedan hacer el traslado en el día, de forma que no tengan que pernoctar en Algeciras. Está previsto también que esos enfermos si se dan radioterapia puedan al mediodía coger el helicóptero para, para la clínica, darse la radioterapia allí y volver por la tarde. Actualmente creo que lo que hacen esos enfermos, la mayoría, es quedarse a pernoctar en Algeciras y volverse al día siguiente. Y yo, y cualquiera que haya tenido enfermo, o conocidos, o familiares, o, o que lo haya sufrido en sus propias carnes, cuando tú tienes un tipo de enfermedad, lo que quieras es llegar cuanto antes a tu casa. El convenio está vigente desde el miércoles, a falta de cerrar algunos flecos menores que se concretarán la semana próxima. El sindicato de enfermería en Ceuta ha denunciado que el INGES ha infringido sus propios plazos de apertura de la bolsa de contratación este viernes 1 de marzo, ni ha publicado las bases, ni mucho menos ha abierto la bolsa de trabajo para la presentación de nuevas solicitudes y la actualización de méritos, a pesar de que el Plan de Recursos Humanos establece que se hará anualmente en febrero. SAPSE ha denunciado que Ingesa infringe el plazo de apertura de la bolsa de trabajo que el mismo aprobó desoyendo a los sindicatos y que debería haber presentado en febrero, no habiendo sido publicado el 1 de marzo. Es un tema bastante sangrante porque tenemos muchísimos profesionales que están pendientes de actualizar sus méritos para poder trabajar en Ingesa y, eh, en algunos casos, de aportar nueva documentación. Porque hay personas que desde el año 2014, en que se abrió el periodo de aportación de documentos en ingesa, no han podido aportar absolutamente nada. A juicio del sindicato de enfermería, esto supone un perjuicio para todos los titulados que no han podido actualizar sus méritos o han obtenido sus títulos desde hace años. Al permanecer las Fuerzas de Trabajo cerradas. En el caso de enfermería son cuatro años lo que. cuatro promociones completas de enfermeros. Que, que han obtenido su titulación y que no han podido optar a entrar eh, en la base de, de Ingesa en igualdad y eh, con el resto de los compañeros aportando sus méritos y demás. Se está estudiando con su asesoría jurídica las medidas a adoptar ante el incumplimiento de un plan que entró en vigor en enero de 2018 tras su publicación en el Boe. Asimismo, este sindicato ya se ha puesto a disposición de los afiliados para interponer las reclamaciones pertinentes. Vamos a estudiar el tema con la asesoría jurídica y vamos a emprender todas las acciones legales que tengamos en nuestra mano para impedir que se produzcan esta, esta, estos problemas en ingesa y que dejen de saltarse su propia normativa. Además, el sindicato critica las exigencias del temario de la OPE 2016, que exigen mayores conocimientos jurídicos a enfermeros que a médicos y exigen además un temario base unificado común para todos los titulados sanitarios. El tema legislativo, eh, bueno, para. Parece que necesitamos expertos eh, prácticamente en legislación y jurisprudencia para ser enfermeros. Pese a nuestras quejas, se nos ha desoído, no se ha movido un ápice de ese temario y sorprendentemente publican el temario de médicos. Y la legislación para los médicos se reduce eh, justamente a la mitad. Además, APSE ha denunciado las continuas imposiciones realizadas por Ingesa despreciando la negociación colectiva, algo que ha continuado con la llegada del gobierno socialista a pesar de las promesas en contra del último director del instituto. La ganadora en Ceuta del certamen escolar que es un rey para ti, Andrea Vivo, ha acudido este viernes al Palacio de la Asamblea para ser recibida por el presidente de la ciudad. La alumna de segundo de eso del Colegio San Daniel ganó con el trabajo titulado El Rey sentado en Juego de Tronos y representará a Ceuta en la audiencia que Su Majestad Felipe VI dará a los ganadores de la 37 edición del concurso el día 11 en el Palacio de la Zarzuela. Andrea Vivo ha sido recibida este viernes por Juan Vivas como ganadora del certamen escolar, ¿Qué es un rey para ti?, por su trabajo en el que sentaba en el trono de hierro de la popular serie de novelas y televisión a Su Majestad Felipe VI. Ella misma de esa forma respondía a la pregunta, ¿Qué es un rey para ti? He decidido representar al rey como el protagonista de una serie, en este caso de Juego de Tronos, ya que me pareció una idea original de representarlo así, porque en la serie. Eh, se muestra al rey supremo, por decirlo así, sentado en el trono de hierro. Y en este caso al rey de España lo he es sentado en ese trono. Aunque Andrea confiesa que no es una gran fan de la serie, sí que se inspiró en ella para realizar el trabajo que le ha permitido ganar el certamen escolar, con el que acudirá el próximo día 11 a Madrid a conocer a un rey de verdad. La verdad es que me he visto muy pocos capítulos, me he visto unos cuantos para saber de qué va la serie y para decidir qué hacer el trabajo. De momento ha acudido a otro palacio, el de la Asamblea, donde ha podido contar al presidente de la ciudad autónoma cómo elaborar su trabajo y lo que ha querido representar. Gracias por proponerlo hacerlo, ya que es parte de, del proyecto y que bueno, le contaré un poco la idea que he tenido sobre el trabajo. Andrea Vivo, alumna de segundo de la ESO, del Colegio San Daniel, representará a Ceuta en la audiencia que Su Majestad Felipe VI ofrecerá en la Cerzuela el 11 de marzo. La verdad me lo propuso mi tutor como una idea original en plan a ver qué podéis sacar y no me esperaba ganar la verdad eh, me pegué mucho tiempo para hacer el trabajo y me gustó mucho el resultado y la ciudad ha convocado este viernes la decimoctava edición del Premio de las Artes y la Cultura, un premio para el que se podrán proponer candidatos hasta el próximo día 11. Él mismo ha reconocido en anteriores ediciones al Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz, al Premio Nacional de Poesía Luis López Anglada, la artista Elena Laverón, el Centro Cultural de los Ejércitos, el cineasta Delati Guidar, el investigador Francisco Sánchez, el Centro Dramático de Ceuta, la Sociedad Amigos de la Música, al submarinista e investigador... Juan Bravo, a Andrés del Río, al Instituto de Estudios Ceutíes, a José Fradejas, la Tertulia Flamenca, a José Gutiérrez y José Luis Gómez Barceló. Y la Asociación de Vecinos del Centro realizará una segunda función de su zarzuela, agua, azucarillos y aguardiente con carácter benéfico el próximo 29 de marzo. La recaudación de las entradas, que tendrán un coste de 5 euros, se destinará a ACEFEP en el marco de las actividades con motivo del 25 aniversario de la entidad. Todo preparado para la cuarta edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión. Cerca de 4.000 deportistas lucharán contra el duro recorrido en una prueba cada vez más importante en el panorama nacional. Este sábado llega uno de los momentos más esperados del deporte de nuestra ciudad. Cerca de 4.000 participantes tomarán la salida de las murallas reales en la cuarta edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión. Una prueba consolidada ya en el panorama nacional de este tipo de competiciones. A las 10 de la mañana el pistoletazo de salida será para la modalidad de ciclismo de montaña. Los ciclistas tendrán como hora límite para finalizar la prueba a las 4 de la tarde. El ciclista deberá llevar casco puesto obligatoriamente durante todo el recorrido si no quiere ser descalificado. Cada 15 kilómetros habrá un puesto de habituallamiento. Diez minutos más tarde tomarán la salida tanto los corredores de la marcha de iniciación de 20 kilómetros como los fondistas que tendrán que recorrer 50 kilómetros y medio. El cierre de la marcha corta será a las 2 y 10 de la tarde, mientras que los fondistas deberán finalizar el circuito antes de las 8 y 10 de la noche. Además, a las 10 y 20 de la mañana será la salida de la marcha infantil no competitiva, donde los más pequeños podrán disfrutar de un recorrido de apenas un kilómetro por el centro de la ciudad con salida y meta en las murallas reales. La organización tiene todo preparado para disfrutar de la cuarta edición de la Cuna de la Legión, una prueba espectacular cada vez más famosa en todo el país. Una carrera como la Cuna de la Legión conlleva un gran trabajo, trabajo que algunas veces es invisible, como el que ha estado desarrollando durante toda la mañana de este viernes los integrantes de la compañía de defensa contra Carro del Tercio. Ellos han sido los encargados de acondicionar el polideportivo Antonio Campoamor para que las cerca de 500 personas que lo han solicitado puedan pasar la noche en las mejores condiciones posibles. Trabajo, trabajo y trabajo, traslado de materiales, montaje de literas, información sobre la carrera y los recorridos de las distintas modalidades, todo esto es lo que se podía ver desde primera hora de la mañana en las instalaciones del Polideportivo Antonio campamor, donde los integrantes de la compañía de defensa contra carro acondicionaban la instalación para acoger a los cerca de 500 participantes de la cuna de la legión que han solicitado alojamiento. Bueno, pues básicamente como podéis ver, eh, somos los encargados, la compañía, de montar el alojamiento para todo el personal que va a participar en la carrera, tanto personal de a pie como bicicleta. Y prácticamente, como podéis ver, vamos, eh, llevamos de las 8 de la mañana montando literas, está previsto que venga prácticamente medio millar de participantes a alojarse en el polo deportivo. Y bueno, estamos ya en plena faena de bien pronto por la mañana. Un alojamiento al que han podido acceder desde las 2 de la tarde de este viernes y cuya preparación más evidente se ha hecho visible hoy, pero se lleva preparando desde hace semanas, tal y como ha relatado a Ceuta Televisión el capitán Jesús Gozalo. Como bien dices, previamente se realizan mucho trabajo de planificación, organización. Recogida de material. Aquí actualmente somos la compañía, básicamente estamos ahora mismo trabajando 35 personas. Eh, la preparación del material se ha estado realizando durante las semanas previas: la recogida de literas, que se han recogido 192 literas, eh, en fin, eh, banderas para engalanar el pabellón. Eh, etcétera, Entonces lleva un trabajo previo bastante importante. El objetivo es que los participantes de la carrera estén lo más cómodos posible en las literas que han preparado para ellos unas literas de campaña que si bien no son tan cómodas como una cama al uso les permitirán descansar antes y después de enfrentarse al reto que supone la cuna de la Legión. Bueno ya el que pide alojamiento ya el pabellón ya sabe a lo que se enfrenta eh, que se le, ha, se le ha dicho ya previamente la, en las normas y demás que son literas de campaña y bueno es preferible dormir en literas que en el suelo no hacen en otras carreras a lo largo de la mañana junto a los integrantes de esta compañía han pasado por las instalaciones los responsables del Instituto Ceutí de Deportes encabezados por su gerente Araceli García que han podido comprobar in situ el trabajo que se ha realizado para que todo salga a pedir de boca y la manzana del Rebellín ha vivido un viernes de intensa actividad con los preparativos también de la cuna de la Legión. Muchos de los competidores han pasado a lo largo de la jornada a recoger sus dorsales y bolsas de habituallamiento para la carrera que este sábado, como les estamos contando, vive su cuarta edición. La música delataba de lejos que algo especial ocurría en la plaza de Nelson Mandela. El puesto informativo y el ambiente festivo lo confirmaba. Mucha gente en los alrededores con y sin uniforme, fotografías y expectación en la plaza para los preparativos de la cuna. Es la segunda vez que venimos y las veces que nos permitan venir vendremos a Ceuta porque es una carrera muy especial para nosotros. Un día súper especial, una prueba deportiva en la que lo disfrutamos a tope. Eh... Es impresionante, vamos, el ambiente que hay, todo, Ceuta, que es preciosa, que venimos de la península y venimos en ocasiones especiales nada más y es una ocasión perfecta, vamos, para venir. Una carrera que además de lo deportivo tiene un significado especial para los participantes que repiten en muchos casos con las mismas ganas de participar. Con diferencia las carreras de la Legión son espectaculares, comparadas con otras carreras, no quiero decir que sean malas, pero te motiva más ser más luchador en ese tipo de carreras. Felicitan a la organización, aunque siendo veteranos, nos proponen mejoras para que la prueba alcance mayor categoría. Unas propuestas también con buen humor. En los habituallamientos podían poner gamba, podían poner cervecita, más que naranja y plátano, podían poner otras cosas más, más suculentas. Un chuletón, un solomillo. Y en el interior del Teatro Auditorio del Rebellín, la mesa para la entrega de dorsales, donde otros de los inscritos comentaban las ganas de participar por primera vez. Porque me gusta este tipo de carrera, me gustan las carreras de larga distancia y esta es una de las que vamos en el recorrido que de Andalucía, a nivel Andalucía. Que se puede hacer que, que llama la atención. Unas ganas que inundan a mayores y pequeños que también compiten por primera vez en la modalidad de iniciación. Ellos ya han corrido varias carreras, han hecho la africana, la mini africana y se, vamos, llevan muchos años haciendo atletismo. Entonces, todas las carreras pues, intentan. La cuarta edición de la CUNA tra legión ha continuado todo el viernes con su entrega de dorsales y preparativos para que este sábado vuelva a ser todo un éxito. Y cambiamos de asunto porque la agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club empató a cero ante la Unión Deportiva Los Barrios en el Murubé en un encuentro con muy pocas ocasiones de gol, reparto de puntos e entre dos rivales directos en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Sin tiempo para descansar, este domingo el Ceuta se enfrenta al Algeciras en el nuevo Mirador en una nueva edición del Derby del Estrecho. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club y la Unión Deportiva Los Barrios se empataron a cero en el Murube en un encuentro entre dos de los equipos llamados a pelear por los primeros puestos de la clasificación. Ambos conjuntos se tuvieron mucho respeto en un partido donde las defensas se impusieron claramente a los ataques. ...con este reparto de puntos el Ceuta sigue tercero... ...y aventaja en dos puntos al quinto clasificado... ...precisamente la Unión Deportiva Los Barrios... ...además el líder el Utrera empató a uno en Conil... ...el Betis Deportivo goleó 4-0 al San Roque del Lepe... ...el Cádiz B derrotó a la Ecija por 2-0... ...y el Algeciras goleó al colista al Guadalcacín 3-0 en el Mirador. Bueno, no ha habido mucha pero bueno... ...yo sí creo que ha habido alguna por ambas partes... ...que al final no, no se han materializado ¿no?... ...pero bueno yo creo que los dos equipos... ...defensivamente han estado a un buen nivel y eso ha contrarrestado a, a los ataques ¿no? nosotros hemos preparado el partido para que tuvieran muchas complicaciones a la hora de crear el juego y, y las salidas de atrás y que además la, Willy, Johnny y en este caso Miguel la primera parte pues no tuvieran posibilidad de recibir entre líneas yo creo que en ese sentido pues lo hemos tapado bien y hemos defendido bien y hemos intentado de, de intentar aprovechar alguna de las de las contras sobre todo que, que pudiera eh, que no la hemos no, no, no la hemos aprovechado pero pero bueno queríamos ganar pero eh, cuando no se puede ganar pues lo mejor es empatar hey, hombre yo creo que ha sido un partido bastante disputado entre dos equipos dos buenos equipos dos que estamos luchando por meternos en playoffs y bueno y el partido se podía haber decantado hacia un lado hacia otro pocas ocasiones es verdad que han dominado la defensa sobre la delantera y bueno, hemos intentado al final con todo, hemos eh, pare puesto pareja a Prieto con Guerrero, a Guerrero con David, a Ismael en la derecha, hemos intentado y al final bueno hemos podido conseguir los tres puntos en, en los arreones finales, pero bueno, ellos se han defendido bien, tienen un buen equipo también y, y han hecho su partido. La categoría es así, complicada, difícil y se está viendo. Sin apenas con tiempo para recuperar y descansar tras esta 31 jornada, la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club viaja a Algeciras este próximo domingo en una nueva edición del Dero y del Estrecho, en un partido donde están en juego más de tres puntos ante un rival directo en la lucha por las eliminatorias de ascenso a Segunda División B. Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. Comenzamos por la jornada del sábado en la que habrá intervalos nubosos a primeras horas. Eso sí, se espera que los cielos vayan despejando a lo largo de la jornada. Las temperaturas con muy pocos cambios respecto a la jornada de hoy, mínima de 13 grados, máxima de 19. El viento soplará de poniente ocasionalmente fuerte en las primeras horas del día. Se espera que vaya disminuyendo a lo largo de la jornada. Jornada soleada, la que nos espera para la jornada del domingo, eso sí, con una ligera bajada de temperaturas. La mínima se mantendrá en torno a los 13 grados, la máxima bajará a los 18. El viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 466. 466. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.